Egunon, eskarrik asko. Nik ez dut inglesez hitz egin behar, baizik eta gaztelaniaz. I assume maybe it's not so exotic for us to speak in Spanish, but most of us, I think it's going to be easier for us. So I'm sorry, I'm not doing it in Spanish. And I'm sorry also for the translators, because at times I speak too fast. I'll try to slow down so you can translate it. Experiencias de emprendimiento en el País Vasco, se llama esta ponencia, esta charla. Y como va en plural, pues qué mejor que ser más de una persona para explicarla. Y por lo tanto no estaré yo solo aquí arriba, sino que seremos cuatro personas las que hoy intentaremos explicaros un poco, bueno, pues lo que son las diferentes experiencias del emprendimiento en el País Vasco. En la parte más teórica, más de marco teórico, más de general. Y hablando un poco en nombre de Técnica, estaré yo mismo, como decía José Luis Miquel, de Técnica, dinamizador de emprendimiento. Pero luego también queríamos, bueno, pues enseñaros a tres personas que han tenido esas experiencias de emprendimiento en el País Vasco. Por un lado estará Germán, de la empresa POM, que formó parte del programa Urratxbat y que formó parte del programa ICAS Empresa. Luego los veremos de qué van, no os preocupéis. Y por otro lado tenemos también a Aitor y a Joana, que formaron parte del programa Irekin, que también veremos después de qué van. Aitor y Joana vienen del Centro de Formación Profesional de Hernani. Como decía, experiencias de emprendimiento en el País Vasco. Hace años, yo todavía no formaba parte de Técnica, pero cuando se decidió que había que poner en marcha algo que tuviese que ver con el emprendimiento, me consta que quienes hoy son mis compañeras y mis jefes quisieron responder a esta pregunta. ¿Qué es el emprendimiento? En principio da la sensación de que es una pregunta muy sencilla, es decir, que es el emprendimiento emprender, que es emprender hacer empresas. Ya está, si haces empresas eres emprendedor. Pero no es tan sencillo. Es decir, el emprendimiento puede ser esto o puede ser muchas más cosas. Y en ese sentido, a la hora de intentar responder a esta pregunta, lo primero que hicieron fueron, bueno, pues mirar un poco alrededor y decir, ¿qué somos en Técnica? Pues somos personas que damos servicio a otras personas. Es decir, que damos servicio, en este caso, a los alumnos y a las alumnas, en lo que tiene que ver con el emprendimiento. Luego, ya sabéis que también Técnica da servicio a las empresas, pero en lo que es nuestra área, nosotros damos servicio a las personas y, por lo tanto, qué mejor que ver qué hacen los emprendedores y las emprendedoras para acabar por determinar qué es realmente el emprendimiento y cómo podemos enfocar el emprendimiento desde, insisto, quien forma parte de la formación profesional en Euskadi. Así pues, a la hora de responder qué es el emprendimiento, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Quién es emprendedor o quién es emprendedora? Si pensamos en, esto estamos hablando de hace 12, 13 años, cuando a alguien se le preguntaba, piensa en un emprendedor, por lo menos en España, piensa en un emprendedor, ¿quién crees que puede representar bien lo que es un emprendedor? No había Steve Jobs, no había Mark Zuckerberg, es decir, estamos hablando de hace 10, 12 años, para centrarnos. Muchas veces la primera respuesta solía ser esta, Amancio Ortega. Es decir, Inditex, la tercera persona más rica del mundo, un señor que haciendo ropa, en principio algo que otros ya hacían, pero un señor que haciendo ropa fundó una empresa. Fundó una empresa que se llamaba Zara y a partir de ahí el imperio Inditex. Es decir, ya tenemos la primera característica de una persona emprendedora. Alguien que funda empresas. Alguien que monta empresas. Sin embargo, también, en torno a este tiempo, hace 10, 12 años, si no se hacía la pregunta tan en genérico, tan a nivel estatal, sino más en Euskadi, cuando se le preguntaba a la gente sobre todo que andaba mucho en el mundo del negocio, ¿para ti quién simboliza bien la imagen de un emprendedor? Muchas veces la respuesta era esta, Koldo Sarachaga. Cuando trabajaba en Irizar, ya sabemos que Koldo Sarachaga ahora es fundador y creador de K2K, emocionando, pero cuando trabajaba en Irizar, Koldo Sarachaga era ejemplo de emprendimiento. No porque fundase una empresa, sino porque fue capaz de dar soluciones distintas a los mismos problemas. En estas jornadas, si uno no pone la cita de Einstein, la de esa famosa de si das las mismas, si haces siempre lo mismo, el resultado acabará siendo lo mismo, parece que no hace nada, pues esto supongo que le tocó también a Koldo Sarachaga y diría voy a dar soluciones distintas. Es decir, ¿qué fue? Fue una persona, como antes nos decía José Luis, una persona creativa. Por lo tanto, si cuando pensamos en emprendimiento también pensamos en personas creativas, ya tenemos dos características de lo que puede ser el emprendimiento. Capacidad de gestión, capacidad de creatividad y al mismo tiempo capacidad de fundar una empresa y asumir un riesgo.
características sin duda necesarias, pero son suficientes. Es suficiente con tener capacidad de crear una empresa o tener cierta creatividad a la hora de gestionarla para decir que eso es emprendimiento. Ese es el emprendimiento que queríamos impulsar desde la formación profesional. No. ¿Por qué? Porque este señor, Iñaki Urdangarín, creó una empresa, el Instituto NOS. Desde luego era muy creativo a la hora de generar negocio, creativo además en el peor sentido de la palabra, y este no es el tipo de emprendimiento que queríamos fomentar desde Técnica. No es esto a lo que aspiramos. Es decir, Técnica, cuando enfoca su área de emprendimiento, su único objetivo no es generar número de empresas, independientemente de cuáles sean los valores que emprenden esas empresas, de cuál sea el modelo de emprendimiento que se gestiona en esas empresas, de cuál sea el tipo de alumnado que las lleva adelante. Y por eso, precisamente, no hablamos solo de emprendimiento, sino que en Técnica, y en nuestro viceconsejero lo dice mucho, hablamos de emprendimiento personal. ¿Es necesario crear una empresa para ser emprendedor? No. No es absolutamente necesario. ¿Es necesario ser creativo? Seguramente sí, pero no necesariamente creando una empresa. Lo que sí hace falta es tener capacidad, como decía antes, de dar distintas soluciones a diferentes problemas y, sobre todo, tener valores. A la hora de vivir, a la hora de crear empresas, a la hora de contratar gente, a la hora de formar parte de la sociedad, hace falta también tener valores. De ahí que el modelo de emprendimiento que nosotros impulsamos no es el de Iñaki Urdangarín, sino que es un modelo distinto. Así pues, ya sabemos qué características hacen falta, pero de qué herramientas, por lo tanto, hemos dotar a un alumno, a una alumna, para impulsar su emprendimiento personal. Es decir, cómo construimos el edificio del emprendimiento en el área del mismo nombre de Técnica. Pues básicamente a través de dos grandes pilares, dos grandes ejes con cuatro programas distintos. Cultura emprendedora de cara al alumnado, es decir, necesitamos alumnos emprendedores que después sean personas emprendedoras, ya sea por cuenta ajena o en el autoempleo, pero es fundamental que tengan ese espíritu emprendedor y eso se les ha de transmitir desde los centros. ¿Cómo? A través del programa ICAS Empresa. Enseguida veremos lo que es. Pero los centros están llenos de profesores. Y, por lo tanto, si tenemos programas que impulsan la cultura emprendedora con profesores que no lo son, muy probablemente tendremos un choque. Y, por lo tanto, pusimos en marcha el programa de reciente creación IREKIN o IRAKASLEKIN para que tuviésemos personas emprendedoras con profesores emprendedores en centros emprendedores y, por lo tanto, generásemos también empresas, porque no renunciamos de ninguna de las maneras a que el autoempleo sea también una de las grandes alternativas para los alumnos y alumnas que salen de nuestros centros. Y ahí tenemos el programa más veterano del área, que es el programa Urratxat. Iniciativa emprendedora, ya os decía que son dos grandes bloques, dos grandes ejes, cultura emprendedora, iniciativa emprendedora. ¿En qué consiste iniciativa emprendedora? El acompañamiento para la creación de empresas. Un poco parecido a lo que hemos visto en algunas de las diapositivas de Minnesota. Y por último, normalmente, la mayoría de programas en el ámbito del emprendimiento finalizan aquí. Es decir, ya hemos generado gente emprendedora a través de profesores emprendedores y muchos de ellos han creado empresas. De hecho, Germán luego nos explicará que él formó parte de esta parte de la cultura emprendedora, formó parte de ICAS Empresa y formó parte de Urratxat. Participó de los dos programas. Ahora bien, como centro también nos planteamos la posibilidad de decir, bien, hemos llevado a nuestro alumnado hasta aquí, no le vamos a dejar su suerte ni le vamos a abandonar a su suerte. Así pues, vamos a intentar trabajar en red. Vamos a intentar favorecer el trabajo en red de todas estas empresas de tal forma y manera que, como decía antes, bueno, no simplemente hayamos llegado a este punto, sino que además tenga la sensación de que seguimos acompañándoles a lo largo del camino. Como decía, cuatro programas, dos grandes ejes y el primero de ellos el programa ICAS Empresa. ¿Qué es ICAS Empresa? Programa educativo que utiliza la creación de empresas como herramienta de aprendizaje. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desarrollar diferentes competencias para ser buenos profesionales, empleables, personas activas y emprendedoras o intraemprendedoras que puedan enfrentarse al cambio e inestable mercado laboral, incluso sensibilizarles para que el autoempleo sea una opción más. Aquí es donde veníamos antes, es decir, se puede ser emprendedor sin tener que darse de alta en autónomos. Se puede ser emprendedor trabajando por cuenta ajena y se puede ser emprendedor también generando intraemprendimiento dentro de su propia empresa. Los números de ICAS Empresa, la verdad es que impresionan.
73 centros que participan, 856 profesores que forman parte del programa, 16.642 alumnos que han pasado por ahí y la creación de 2.354 empresas. ICAS Empresa. ¿Qué es una ICAS Empresa? Una ICAS Empresa es una empresa ficticia, pero que se utiliza como elemento formativo a lo largo de todo el proceso, de tal manera que se crea un contexto educativo innovador, se emplea una metodología de aprendizaje, sobre todo práctica, incluso se está trabajando también con el TASI, que obliga al alumno a salir de su zona de confort y enfrentarse a situaciones o problemas que posteriormente afrontará en el mercado laboral. Es más, el programa ICAS Empresa finaliza con la Feria ICAS Empresa. Todos los años, muchas de estas ICAS Empresas tienen la oportunidad de presentar sus productos y servicios en una feria que hacemos en Eibar, que cada año va generando más y más ICAS Empresas, de tal forma que también les toca incluso la parte comercial, que es aquella más difícil de desarrollar en un aula, sino que tienen que salir al mercado y tenían que vender sus productos o intentar por lo menos convencernos de las bondades de los mismos. Pero como decía, este programa se basa lógicamente, además de en la metodología, en el profesorado. Es decir, un profesorado que es capaz también de formar parte de la propia filosofía que lleva adelante el programa en Casa Empresa y que además es capaz de generar nuevas prácticas en su propio centro, forme parte o no del programa y Casa Empresa. Y por lo tanto, hablamos de profesor emprendedor en centro emprendedor para obtener estudiante emprendedor. El programa IREKIN, IRAKASLEKIN, desarrolla un itinerario formativo de 6 fases. En algunas de estas 6 fases, de hecho, lo que se pretende o se busca es que profesores que no formen parte de las áreas de emprendimiento, sino profesores que forman parte de otras áreas, normalmente más técnicas, menos relacionadas con la lógica del emprendimiento, pero que desarrollan buenas prácticas en sus centros y que, por lo tanto, pueden explicarles o pueden enseñarles o pueden servir de ejemplo para aquellos profesores que básicamente se sientan en la mesa, sacan el temario y empiezan a explicar. Porque muchas veces, a través de estas buenas prácticas, insisto, normalmente alejadas del área del emprendimiento, a través de estas buenas prácticas, lo que se puede conseguir es que las cosas cambien poquito a poco y que los centros vayan generando ese modelo de emprendimiento que, como decía, perseguimos. ¿Cómo localizamos a ese colectivo? Bueno, pues a través de un concurso de buenas prácticas en el centro. Se convoca un concurso de buenas prácticas en el centro y aquellos profesores que entienden que son capaces o que están desarrollando ya en la actualidad una buena práctica, se presentan al concurso y a partir de ahí se obtiene un ganador. Ganador que serán quienes luego vendrán a explicarnos su experiencia. Desde marzo de 2016 se han desarrollado ya 68 buenas prácticas que actualmente ya se están desarrollando en el centro. Hablamos aquí también de 41 centros, de 170 horas de formación, de ya 135 profesores implicados y, como decía, 68 buenas prácticas que se han ido diseñando a lo largo de la iniciativa IREKIN. Es decir, los profesores que se apuntan a la iniciativa IREKIN también tienen que presentar su buena práctica, tienen que diseñar una buena práctica y luego trasladarla a sus centros educativos. Como decía, cultura emprendedora, pero también iniciativa empresarial o iniciativa emprendedora, es decir, acompañar a aquellos alumnos y alumnas, exalumnos o exalumnas, que después de todo el input que les hemos dado de emprendimiento, lógicamente, se animan a intentar emprender o se animan a intentar poner en marcha una empresa. ¿Qué supone el programa Urratsbat? ¿Cómo funciona el programa Urratsbat? El programa Urratsbat, básicamente, es un servicio integral en el proceso de puesta en marcha de una empresa, desde la idea hasta el alta en el registro mercantil, tienen un acompañamiento a través de un dinamizador. Cada centro designa a uno de sus profesores como dinamizador de Urratsbat y a través de el permanente formación que se le proporciona desde Técnica vía programa MAE, que es un programa específico para precisamente que estos profesores también puedan prestar esa asistencia a los alumnos, básicamente lo que tenemos es un auténtico especialista, incluso en el ámbito jurídico, económico y comercial, para que aquellos alumnos que realmente se animen a crear una empresa puedan tener alguien con quien contrastar sus ideas y alguien que les va a ayudar en todo el itinerario de la puesta en marcha de una empresa que, como muy bien sabemos, no es en absoluto sencillo.
Al mismo tiempo, tenemos una oficina debidamente equipada en el centro de enseñanza, donde los diferentes emprendedores pueden compartir sus experiencias e incluso las primeras fases de su negocio desarrollarlas allí como sede empresarial. Y, por último, también, si el proyecto así lo requiere, la posibilidad de usar otras instalaciones como los talleres del centro, muchas veces también para prototipar, como nos comentaban antes estos talleres o estos laboratorios de prototipaje. Las cifras de Urrasbat son espectaculares. 60 centros, 60 dinamizadores, 76.325 alumnos sensibilizados, porque como parte del programa Urrasbat hay una semana en el que el centro se vuelca en la cultura emprendedora y se vuelca en la sensibilización del emprendimiento, por la que han pasado 76.325 personas y 700 empresas Urrasbat. 700 empresas Urrasbat son empresas reales, empresas que en algún momento han formado parte del registro mercantil o que han sido dadas de alta en autónomos. No todas siguen vivas, lógicamente, porque sería imposible y seríamos una cosa espectacular si así fuera, pero estamos en torno al 60% de supervivencia empresarial, lo cual, como decía aquel, nos llena de orgullo y satisfacción. Y, por último, Urrasbat Sarea. Es decir, ya tenemos alumnos emprendedores, algunos de los alumnos se han animado a crear sus propias empresas y lo que hacemos es intentar trabajar una red, intentar favorecer el networking de todas estas empresas, porque muchas veces son mini empresas, autoempleo, microempresas, de forma que puedan tener proyectos más o menos mayores, facilitar también en la visibilidad del colectivo de empresas, de forma que puedan salir al mercado más allá del puerta a puerta o el boca a boca, proporcionar información, formación y asesoramiento y desarrollar un marketplace, que le llamamos, que es una especie de, propiamente dicho, un marketplace donde el año pasado 39 empresas decidieron participar y vender directamente sus servicios. Uno de los proyectos de este año será precisamente el de intentar definir también una plataforma digital, un escaparate digital en el que con el patrocinio, por así decir, de Técnica podrán presentar allí sus productos. Por lo tanto, y para acabar, la siguiente vez que alguien nos pregunte cómo enfocan el emprendimiento en la formación profesional en Euskadi, no lo veamos como un programa o como dos, sino veámoslos como un todo, como una especie de ecosistema, con una cultura emprendedora, de profesores emprendedores, con alumnos emprendedores que trabajan en red gracias a Técnica. Eta ni honekin bukatzen dut, hitza orain Germán emango diot, para que nos explique que todo esto que yo he contado es verdad, en eso habíamos quedado, que nos vas a decir que todo esto es verdad, y que gracias a eso tienes tu empresa en marcha. Eskerrik asko. Bueno, pues nada, hola a todos. Soy Germán y alumno de FP. De hecho, me considero un buen ejemplo en este sentido porque dejé la universidad para estudiar FP. Así que, y me he ido aprovechando de todas las oportunidades que me ha ido trayendo estudiar en la formación profesional. Aquí están mis datos de contacto por si os interesa alguno. Vale, nunca está de más. Y nada, la empresa es Pond Design and Development y hacemos eso, hacemos diseño, comunicación y desarrollo, principalmente. Entonces, nuestros servicios pasan desde el diseño gráfico, desarrollo web, hacemos aplicaciones móviles, hacemos administración de servidores, gestión de hosting, gestión de dominios y demás. Hacemos comunicación online, marketing online, SEO, SEM, campañas de pago por clic. Hacemos marketing en social media y nos hemos metido hace poquito en marketing con influencers. Hacemos fotografía, vídeo y otra serie de servicios derivados, pero siempre relacionados con la comunicación y el desarrollo. Nuestra primera etapa en este sentido fue directamente en el centro, con ICAS Empresa, como hemos visto. Al final, esta serie de programas van por fases, ¿no? Se empieza a trabajar directamente mientras estás estudiando. Después hay otra serie de programas, como la formación dual y demás, que de las que no se han hablado hoy aquí, pero son muy interesantes también. Y después están temas como Urrasbat, programas como Youth también y otra serie de oportunidades que vos como estudiantes podéis o no podéis coger. Todo depende de vosotros. En mi opinión es muy interesante cogerlas, agarraros a cada pequeña oportunidad, por pequeña que parezca, que tengáis para aprovechar
lo que os puede dar, ¿no? En este sentido, en ICAS Empresa, al final lo que hace es estrechar lazos con gente del centro y de otros centros, y esa serie de relaciones son relaciones a niveles institucionales o a niveles de centro que luego pueden traer una serie de cosas. Además de toda la formación en empresa, en temas jurídicos que igual el propio grado que estéis estudiando no os lo va a dar, y temas comerciales también y demás. Nosotros en la primera etapa, tras terminar con ICAS Empresa, pasamos a ESIBI, que era la formación dual, que creo que ahora se llama de otra manera. Y nada, yo concretamente estuve trabajando en una productora durante un año y después de eso empezamos a formar parte del programa Urachbat, en el cual, bueno, pues nos hicieron seguimiento en la creación de todo el plan de negocio, desde el inicio de, como ha dicho Mikel, desde el inicio de la andadura hasta que acabamos constituyendo la SL. Gracias a Urachbat y más o menos en paralelo empezamos a hablar con Sayolan, que era una agencia de desarrollo local en Mondragón, el equivalente aquí es Big Berry Land, y conseguimos la subvención Ekintzaile Txikintek, que es a medias entre la Diputación de Gipuzkoa y la Spri. Esa subvención eran 15.000 euros a fondo perdido para desarrollar nuestro proyecto y que obviamente nos ayudaron infinito para empezar a andar. Durante toda esta andadura nos hemos ido haciendo con ciertos recursos. Tenemos ya equipos, tenemos una oficina, tenemos equipo fotográfico y demás, siempre de forma muy escalonada, y nuestra filosofía ha sido siempre cada euro de más que entraba, invertirlo en equipos, invertirlo en activos de diferentes tipos para la empresa. Ahora, a día de hoy, estamos 6 personas trabajando a tiempo completo en la empresa, y también, como dato notable, cabe destacar que 4 de esas 6 somos de formación profesional. Xavi, nuestro diseñador, de hecho era del centro donde estudié yo diseño, vino de prácticas de FP y acabó quedándose en la empresa. Ya llevamos 3 años con él. David viene de AEG, de otro centro de formación profesional, y Mikel estuvo un año con nosotros en régimen de alternancia, en formación dual, y ahora ya le hemos hecho contrato y está con nosotros ya a tiempo completo. Y luego estamos Marta, yo y Adrián, que es comercial. ¿Vale? Del equipo somos 2 programadores, un diseñador, Adrián, que es comercial, Marta, que lleva comunicación, y yo, que hago un poco gestión comercial y coordinación de proyectos. En toda esta etapa hemos hecho clientes de todos los tamaños, tenemos unos 300 clientes, y van desde una pequeña zapatería, o es un pequeño comercio, una frutería, tenemos además muy variopintos, hasta clientes muy grandes, tenemos varias multinacionales, y este año hemos cogido cliente a Bede Travelan, que era antigua Viajes Barceló, y estamos haciendo ahora mismo un proyecto de desarrollo web, una aplicación para iPhone y Android con ellos, y bueno, luego hemos trabajado para Harley Davidson, trabajamos en su día para Grupo Amaya Tiguería, que luego la absorbió CIE, no sé si os sonará, y bueno, en este sentido, los clientes grandes, como decía también Ido, al final son los que te llenan la boca y los que conoce todo el mundo, pero realmente son clientes que pagan a 3 meses y que generan muchas veces problemas. Entonces, en este sentido, también hemos intentado siempre derivar nuestro trabajo hacia tener productos más que servicios y paquetizar mucho nuestra oferta para estandarizar procesos y conseguir vender a pequeñas empresas, pero sacando rentabilidad. En este sentido, hace poco nos hemos asociado en la empresa de Blog on Brands, que es una plataforma que pone en contacto marcas con influencers. Ahora mismo hay más de 3.000 influencers registrados y disponemos de todos ellos las métricas de Google Analytics, de Facebook, Instagram y demás. Y gracias a esto creamos campañas para marcas, conociendo muy bien el target y sabiendo de antemano el alcance que va a tener cada campaña. Este es un proyecto que hemos tomado ahora y, bueno, hace unos meses, y de cara a 2018 pues vamos a hacer un rebranding y vamos a ofrecer otra serie de cosas. Pero siempre a lo mejor el modelo de software como servicio. Hace un añito más o menos lanzamos POM Standard, que es una línea de webs económicas en la que hemos creado un software propio basado en WordPress y hemos paquetizado el desarrollo web. Hacemos webs muy baratitas. Pero en la llave en mano. O sea, nos ocupamos del diseño, de la puesta en marcha y de la administración de hosting y de servidores. Y encima ofrecemos soporte técnico.
todo este software y todo este servicio que ofrecemos con POM estándar ha generado una serie de software que hemos decidido comercializar. Vamos a vender el software que hemos hecho en marketplaces de software, como son Envato, no sé si conoceréis, Cold Canyon, de Dreamforest y demás. Es un tema propio, es una serie de plugins propios que vamos a vender y bueno, y tiene una versatilidad absoluta y demás. Luego, bueno, aquí me está fallando la tipografía, ¿eh? Tenemos idea de crear una red de resellers, ¿vale? Pues de agencias, de freelance y de gente de nuestro propio sector. Queremos aliarnos y queremos conseguir crear, bueno, alianzas en las que nos subcontraten a nosotros este tipo de servicios, nos compren nuestro software y se hagan revendedores de nuestra plataforma. Queremos crear una red comercial, hemos empezado con el primero ya, que lleva ya casi un año, y bueno, y a partir de 2018 vamos a montar un plan de marketing bastante potente. Y luego, en este sentido también como consejo, que a mí me ha costado mucho darme cuenta, y a veces cuando oyes hablar de bancos y demás es como que acojona un poco y da un poco de asco incluso, pero es muy necesaria la financiación en una empresa y meteros en por lo menos en algo básico, en una cuenta de crédito, en un renting o en cosas de estas, es muy recomendable si tienes las cosas claras desde el principio, ya que son cosas que te aceleran el proceso. En vez de empezar desde la indigencia, que cada pasito que vas dando es todo un mundo, ¿no? Y bueno, pues ahora espero que despeguemos. Ya llevamos 4 años. La cosa no va mal y nada, estamos haciendo el cambio de servicio a producto y espero que sea para bien y bueno, y a despegar y a vender mucho. Tomamos parte en este concurso, resultamos ganadores, pero bueno, vimos otras buenas prácticas que bueno, que nos han parecido muy interesantes y la nuestra también, hemos querido compartirla un poquito con el resto de los participantes y bueno, en el vídeo yo creo que se explica muy bien de qué trata esta buena práctica, ¿no? Sí, sí, al final lo más importante igual que sacamos ha sido el poder conocer también las buenas prácticas que hacen en otros centros, que la nuestra también le pueda valer a otro profesor, a otro ciclo, coger ideas y al final hacer ahí pues como una red y ver un poco lo que hacen también. Sí, al final el objetivo de esta buena práctica es un poco poner a diferentes grupos trabajando en común, ¿no? Tanto los de diseño, como los de animación, como los de mecánica, y un poquito siguiendo esa línea es lo que impulsa Técnica, ¿no? Que trabajemos en red, nosotros también, pues con otros centros y con otros profesores. Ese es un poquito el objetivo de nuestra buena práctica, que es un poco ampliable a todos los centros, ¿no? ¿Alguna pregunta?